Mi Parque, Tu Casa, esa cita que ustedes tienen con la vida saludable a las 9:35 de la mañana y por supuesto en las tardes estamos en una repetición a las 5 de la tarde para que usted esté conectado con este programa. Hoy nos encontramos en otro espacio del canal Parque Telemedellín, un espacio que muy pronto va a abrir sus puertas para que ustedes puedan disfrutarlo, pasar por acá y ver en vivo y en directo cómo hacemos la televisión, cómo hacemos Mi Parque, Tu Casa. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien, Manu, feliz de estar aquí con ustedes, mejor dicho, definitivamente la naturaleza nos hace ver como más bonitas, ¿no? Sí, la verdad que siento que nos cambia como el espíritu, el chip, la energía, entonces uno se siente como, por Dios, es que no estamos en cuatro paredes, sino que estamos disfrutando este espacio tan bonito que nos da el canal Parque Telemedellín y por supuesto es lo que queremos llevar a sus pantallas. Así es, nos encanta hoy presentar este programa desde este espacio porque así como lo dijo Manu, nos llena de energía, vamos a tener además unos invitados que, mejor dicho, se tienen que quedar ahí conectaditos. Por ejemplo, Manu, hoy vamos a hablar de coser como terapia. Sí, así es. Digamos, yo ahora entiendo mucho cuando mi mamá me decía, venga yo le enseño a coser, a hacer crochet, a hacer punto de cruz, creo sí, que se dice así, ¿cierto? Cruz. Entonces, ¿cómo eso hace un proceso más allá de tú ver un resultado tan bonito, ¿cierto? De ese cuadro, de esa maletica, de ese bolsito, sino todo lo que hay en ese proceso. Así que me encanta que tengamos ese tema del día de hoy de coser como terapia. Y qué bueno verlo como una herencia que normalmente la veíamos por allá, como solamente de abuelitas, y ahora nosotras también estamos ahorita como muy, muy conectadas con el tema de coser, del crochet y de todos sus derivados. Y también vamos a hablar de un tema que me encanta porque cuando tú, no sé, alguien te dice seducción. Sí, uno se va como en el plano de pareja o de conquista, de yo quiero ese hombre para mí, entonces lo voy a seducir, entonces cómo lo voy a atraer a mí, pero yo creo que no solamente es en ese tema de la vida que tenemos que tener esa seducción, sino que también vamos a hablar del tema de la persuasión. Y normalmente nosotros aquí los estamos persuadiendo a ustedes para que se conecten con todo lo que vamos a hablar hoy, para que se alimenten de todo ese contenido tan maravilloso que vamos a tener hoy, Manu. Así es, y también vamos a tener otra invitada que nos va a hablar. Escuchen eso, si usted ya cumplió los 50 o ya pasó los 50 años y quiere lucir bonita, la moda y sentirse bien y tener ese amor propio, que el número 50 o lo después del 50 para allá sea solo un número. Hoy vamos a aprender cómo tener ese amor propio a través de la moda y cuáles son esas opciones que podemos tener para esas mujeres que ya pasaron esta edad. Así que con todos estos temas que tenemos hoy en Mi Parque, Tu Casa, desde este hermoso lugar, vamos a conectarnos con la frase del día. Bendigo cada situación en mi vida, bendigo cada encuentro que tenga, bendigo mi trabajo, bendigo mi familia. Cuando bendigo, refuerzo el bien a todos lados. Definitivamente a mí esa palabra bendecir va conectada con la gratitud. Total. Total, ¿cierto? Sí, así definitivamente es. No pueden ir separadas y digamos que con esta primera invitada yo sé que ella también nos va a transmitir esas bendiciones que ha recibido en su vida, esa forma de cómo le llega ese talento que tiene con sus manos para sonar su vida. Pues ella es María Victoria Gómez Restrepo, de Ser y Coser. María Victoria, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, muchísimas gracias a ustedes, hermosa la oportunidad de poder estar aquí compartiendo algo que ha sido de alguna manera estilo de vida y que se convirtió también en la posibilidad para otras mujeres. Entonces, feliz de estar aquí, muchas gracias. Si yo te digo la palabra sanar, coser y ver esto que estamos viendo en la mesa de Mi Parque, Tu Casa, ¿qué nos podrías decir? Sanar a mí, coser a mí me sanó. El tejido hizo parte de mi vida desde niña y después de un proceso de separación se convirtió en obsesión. Yo comprendí después de estar tejiendo y de estar tocando estas fibras naturales que este era un proceso de sanación, era un proceso de aquietar mente, aquietar emociones y conectarme simplemente con el tejido. Acompaña también el proceso a mujeres en su casa que están haciendo el trabajo. Cuando conversábamos de qué significa una mochila de ser y coser o tejer, significa una mujer en la paz de su hogar, sin tener que estarse gastando 4 horas saliendo a buscar un trabajo afuera, dejando hijos y familia. Eso le da ya paz mental, tranquilidad.
y de alguna manera empezar a tener libertad financiera también le da la posibilidad de compartir más como la vida económica de su familia. María Pero Victoria, tejer es eso. Cuando hablas y nos compartes esto, yo pienso es en el tiempo que se toma también el coser. Uh-huh. Y por eso esa conexión de pronto con ese silencio, con esa forma de ir hacia nosotros, a ver esos momentos difíciles. Cuéntanos un poquito entonces cómo fue ese proceso para ti, cómo empezaste a coser y a empezar a identificar momentos difíciles en tu vida y empezarlos a sanar. Yo me di cuenta que esto me sanaba, pero fue posterior, o sea, cuando se fue convirtiendo y se convirtió en algún momento en un producto, cuando empecé a invitar a otras mujeres a que hicieran este trabajo conmigo, empezamos a ver cómo pasan los momentos, acompañamos los hijos en el hogar, acompañamos al esposo si está viendo televisión, yo me siento con él también a tejer ahí. Y esos silencios nos permiten también la posibilidad de conectarnos con alguna conferencia, conectarnos con algún audiolibro, irlo escuchando y al tiempo que las manos de alguna manera van danzando en el tejido, yo estoy haciendo meditación definitivamente. O sea, estoy meditando y conectada con la fibra natural, con el tejido y en paz, en paz. Precisamente ahí no solamente está la conexión de hacer el tejido, de esa danza que estás hablando, sino el contacto con la naturaleza que estás teniendo con estas fibras naturales. ¿Qué fibras ustedes tienen la oportunidad de poder pues uno ver los resultados de estos bolsos tan lindos, pero saber que esto viene de la tierra? De la tierra, exacto. Es cuidar a la madre Gaia, ella nos ha cuidado ya muchísimo tiempo. Las mochilas tienen un sentido muy lindo porque finalmente esto viene de un legado indígena nuestro, nosotros somos finalmente descendientes indígenas, y esto es un gran útero, es un proceso absolutamente hermoso. Trabajamos con yutes, fibras, algodón al 100%, mezclas con lanas, con lana natural, sí, con lana también virgen. ¿Sí? La conexión con el fique y con el yute es una cosa muy bella. Me encanta. Yo pues me voy a acercar y por eso me puse el tapabocas para poderme acercar unos segunditos. Si me prestas cualquiera de estos bolsos tan hermosos, aquí tenemos es todo el material que ella tiene para lo que está haciendo. Se lo voy a pasar a Luisa pues para que ella también lo pueda disfrutar y para que pueda tocarlo, porque de eso hablábamos, no solamente entender que esto viene de unas manos que están sanando, sino la oportunidad de poder tener un arte como ese, que es el arte de tejer, el arte de estar disfrutando de la oportunidad de otra persona que de alguna forma está recuperando y está haciendo algo por su salud. Vean qué bonito es esto. Wow, yo también puedo lucir el mío. ¿Qué mujeres han sanado a través de este arte? Que podamos decir de alguna forma, no solamente es llevar el bolsito y llevar ahí los objetos, sino está sanando. Esto fue un proceso de sanación. Total, total, y eso me encanta porque al final la persona se está poniendo la energía de quien teje. Es muy importante saber quién hace las cosas que estamos usando, quién las cose, quién las teje, porque como con el alimento yo me estoy consumiendo y me estoy poniendo la energía de la otra persona. Si esa persona está en su casa en paz, tranquila, no tiene miedo porque mañana va a poder comprar sus cosas y va a poder apoyar la economía familiar, entonces está tejiendo. Ese es el sueño, más mujeres sin miedo, más mujeres que desde la paz de su hogar puedan hacer estas prendas que te van a acompañar. Esa parte es muy linda porque los productos generan eso, es el olor del fique, el olor de la tierra, es la emoción de saber que yo estoy acompañando a una mujer en la quietud de su hogar y que esto tiene buena energía, porque también me la pongo. Así es, y eso lo sentimos también revisando tus redes sociales, porque inclusive hay una frase que dice, tejemos y cosemos para vivir sin miedo y sanar. Exacto. Y qué bueno que no seas solamente tú, sino que tengas una comunidad, que se reúnen, que disfrutan, que de pronto son mujeres que están solas y que encuentran en ese momento, en ese encuentro, esa oportunidad de compartir. Tal cual, o sea, en este momento son 10 mujeres en Santa Elena, esto no es una fundación, no les estamos ayudando, ellas trabajan muy bien y se les paga muy bien, ¿sí? Pero son diversas mujeres, campesinas, mujeres de familia, de floricultores. O sea, que están aprendiendo también contigo. Ellas llegan ya con una experiencia y yo les entrego los modelos y ellas hacen todo el trabajo en su casa.
Listo, muy bien. Los invito a ustedes y por supuesto también a María Victoria a que en este momento conozcamos por parte de una psicóloga. Ella es Paola Orrego y nos explica qué es lo que funciona en nuestra mente y por qué el coser es saludable. Frente a la pregunta, ¿para qué nos sirve el ejercicio de tejer? Entonces podemos irnos en varios caminos para esta respuesta. La primera es que estamos ejercitando todas las funciones cognitivas que tenemos, las básicas y las superiores, porque al encontrarnos con la lana y los materiales para el tejido, pues estamos trabajando la sensación y la percepción. También estamos trabajando la memoria al aprender las puntadas y al aprender nuevas formas. Estamos ejercitando el lenguaje y el pensamiento que nos llevan entonces al poder crear las prendas o las cosas que queramos tejer. Entonces tenemos todo nuestro cerebro en funcionamiento y esto es bueno porque nos ayuda a prevenir a futuro ciertas debilidades cognitivas que podemos empezar a presentar cuando somos adultos mayores. También nos encontramos que a través del tejido, cuando se hace en compañía, en grupo o con alguien que nos está enseñando, desarrollamos entonces habilidades sociales, creamos nuevos vínculos y nos permite conectarnos con personas que están disfrutando de una actividad creativa con nosotros y eso por lo tanto fortalece otro tipo de relaciones. También nos encontramos que frente a la actividad de tejer, cuando a veces decido hacerlo solo en mi casa como una forma de manejar el tiempo libre, podemos encontrar también que empiezan a emerger cosas del inconsciente que entonces nos llevan a buscar un proceso personal donde quiero resolver esas cositas que de forma consciente pues no había sido capaz de encontrar. Así que el tejido nos permite encontrarnos y desarrollar muchísimas habilidades que van a hacer que nuestra salud mental esté en mejor estado, que podamos encontrar nuevas habilidades, aprender nuevas cosas y que fortalezcamos nuestro vínculo social y nuestro vínculo con nosotros mismos. A Paola, gracias por esta nota, por todos esos conocimientos que nos acaba de compartir y definitivamente María Victoria, entonces, coser sana, así como nos lo compartía ella. Aprovechemos este espacio entonces para recordar redes sociales y dónde te pueden contactar. Bueno, nos encuentran en Instagram, como Ser y Coser. Y la cuenta que acompaña todo el camino del ser, de ser y coser, porque no es solamente tejer, estamos hablando del trabajo del ser, ser integrales, que complementa todo este proceso que estoy haciendo. Muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, gracias por esas bonitas palabras y gracias por esa red que estás tejiendo con estas mujeres que realmente a todas nos ayuda a sanar en algún momento. No, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí contando nuestra historia. Un abrazo gigante, los invito a todos ustedes a que se conecten en este momento con la línea telefónica 268-6033 y nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de mi parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa porque llegó el momento de conocer esta gran noticia que nos tiene Natalia Castrillón. Bienvenida, ¿cómo estás? Manu, gracias. Qué rico de verdad esta invitación. Qué bueno compartir con todos ustedes. Seguimos haciendo buenas notas de salud. Seguimos recomendando salud para todas las personas. Ayer que vino Pati Castrillón nos hacía una muy buena recomendación y además nos explicaba muy bien. Creería yo que con esta explicación muchísimas personas entendieron lo peligroso de sufrir una hipoxia silenciosa. ¿De pronto te acuerdas de algo sobre la hipoxia silenciosa? Pues yo recuerdo, pero yo sé que tengo nuevos televidentes aquí en mi parque, tu casa, y me encantaría que a ellos, que apenas nos están viendo y se están conectando con este programa, le contemos qué es la hipoxia. Totalmente cierto. Miren, la hipoxia silenciosa es esa enfermedad que no tiene síntomas, es totalmente asintomática. Es la enfermedad que en esta pandemia o en este virus del coronavirus es lo que está matando a la gente. Esas historias que escuchamos todo el tiempo. Se murió el vecinito, que era súper deportista, que era un niño joven, súper atlético, no tenía ninguna prescripción médica y se murió. Y se murió de un paro cardiorrespiratorio. O se murió una persona adulta que también era totalmente saludable. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros no estamos monitoreando constantemente la oxigenación en sangre, lo que hacemos es normalmente, ¿qué? El termómetro, ¿cierto? Sí, eso es como lo primero que utilizamos y básico que tenemos en la casa. Y creeríamos que podemos controlar pues, los peores síntomas, lo
que agrava el coronavirus con el termómetro, con el uso del termómetro. Realmente lo más peligroso, creería yo, que la fiebre es la baja oxigenación. Por eso es que muere realmente la gente. ¿Cómo lo podemos monitorear? Llega esa solución para todos. Dominus Natura hace posible con este dispositivo casero, se llama oxímetro, es muy fácil de usar. Este nos permite tomar dos mediciones. Una, la oxigenación en sangre, que los niveles normales, digamos estable, debería estar entre 90 y 95. Cuando estamos muy bien, estamos totalmente sanitos, diríamos que las mediciones son entre 95 y 98 hasta un 100%. Si la oxigenación nos da una medición de 90 para abajo, es mejor que corramos a llamar al médico para que nos empiece a asesorar qué deberíamos hacer, porque es más fácil controlar una oxigenación bajita, pero cuando no tenemos ninguna enfermedad respiratoria. Okay. Cuando tenemos la enfermedad respiratoria y esa oxigenación está bajita, es ya muy difícil de controlar. Así que es una forma preventiva, no solamente cuando ya la enfermedad está en el cuerpo, sino como forma preventiva, nosotros podemos hacer muchísimas más cosas. Voy a dar un ejemplo. Y lo segundo que permite medir son los latidos del corazón. Lo normal sería entre 60 y 100 latidos por minuto. Vamos a aprenderlo. Recomendaciones: la uña sin pintar en lo posible. Ok. Que la mano no esté ni muy fría ni muy caliente. Aquí, por ejemplo, me está mostrando una oxigenación 99% y los latidos del corazón, aquí ya bajo 85, sí, y los latidos 86. Lo vamos entonces, a mostrar, lo voy a mostrar cámara por aquí exactamente. Ojalá y lo estén viendo absolutamente todos. Aquí nos va mostrando todas las mediciones, latidos de corazón y oxigenación en sangre. Esto es lo que vamos nosotros a determinar, esto es lo que vamos a utilizar como método preventivo humano, que es lo más importante para absolutamente todas las personas. Esto es lo que realmente ahí estábamos viendo en pantalla. Ya que lo quitaron, entonces podemos seguir hablando de este dispositivo. Funciona con pila normal. Desgraciadamente, en esta época en donde tanto lo necesitamos, la gente, sí, se está aprovechando del precio. ¿Has visto unos precios exagerados? Sí, la verdad que, y todo fue así, o sea, con el alcohol, con todo, pero con el oxímetro, todo. Aquí en mi Parque Tu Casa hay una muy buena promoción y hay muy buenos regalos para los sedientes que son fieles acá de mi Parque Tu Casa. Eso es lo interesante, sí, señora, tienes toda la razón. Miren, nosotros hemos visto incluso oxímetros con un valor, uno solo, hasta de 150 mil pesos, y esto es realmente desgastante para el consumidor. Hoy, para todos los televidentes de Telemedia, Medellín, tu parque, tu casa, pues los vamos a dejar. Dominus Natura, gracias a que es un importador directo, lo tiene a un precio súper bueno y además usted puede comprar para usted y para compartir. Puede llevarse dos oxímetros más una caja de 50 tapabocas con tres capas de protección, termosellados, por 99 mil 900 pesos, solo si hacen parte de esas 30 primeras llamadas. Tienen que llamar al 322-7172 o comunicarse a través del WhatsApp 300-448-80 86 89 para que se lleven dos oxímetros más una caja de tapabocas por 99 mil 900 pesos. Es una promoción loca. Ayer con esa pauta de Pati Castrillón se vendió muchísimo y nos dijeron no alcanzamos a coger esa promoción. Incluso había gente que lo compraba solo porque es primera necesidad. Sin embargo, queremos que todos tengan esta promoción en sus casas: dos oxímetros y una caja de tapabocas por 99 900 322 7172. Si en este momento no tengo cómo llamar, pero puedo hacerlo a través de las redes sociales, podría, y me vale la promoción. Sí, si son de dentro de las primeras 30 llamadas, les vale totalmente. Listo, perfecto. ¿Me cobras o es adicional el domicilio? Totalmente gratis, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y hasta la puerta de la casa. Listo, muy bien. Entonces, repíteme, por favor, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué me voy a llevar y a dónde debo llamar? Muy bien, nos va a costar 99 mil 900 pesos. Nos vamos a llevar dos oxímetros más una caja de tapabocas, trae 50 tapabocas. Domicilio totalmente gratis. Líneas 322-7172 o a través del WhatsApp 300-448-8689. Bueno, muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa. Tráete, por favor, otros para mañana, por si hoy se venden todos, puedan volver. Vamos a ver, ojalá la empresa nos apruebe esa super promoción para mañana también. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa. Gracias, Manu, por recibirme. Bueno, muy bien, seguimos con más aquí en este programa de Vida Saludable.
así como ustedes lo estaban viendo ahí en pantalla, yo estoy feliz disfrutando de este set, Manu, hoy con el sonido de los pájaros, de las ardillas. Me encanta, definitivamente, qué buena locación la que tenemos hoy. Y lo importante de eso es que vamos a estar recorriendo el Canal Parque Telemedellín para que ustedes desde casa puedan disfrutar y decir, ah, no, es que como Manuel y Luisa me mostraron que en la entrada era así del Parque de Telemedellín, ah, yo quiero pasar y quiero verla en directo. Ah, es que allá tienen unos containers de comida para que ustedes puedan disfrutar y obviamente con todos los protocolos de seguridad. Sí, también. La idea es que ustedes empiecen a disfrutar de ese uno de los pulmones verdes que tiene la ciudad, que es el Canal Parque Telemedellín. Pero seguimos con más temas y más invitados. Con más temas, y así como lo dijimos al principio, pues cuando pensamos en seducción, en persuadir, normalmente estamos pensando en la pareja. Sí. Por ejemplo, Manu, ¿cómo seduces tú o cómo seducías tú a tus admiradores? No, yo me dejaba seducir. Sí, sí, o sea, tú eres de esas... No, mentiras. Pero sí, digamos, con mi actual pareja, yo sí hice el trabajo de hola, ¿cómo estás? De llamarlo, vamos a comer el heladito, pues empezar como a interesarme a que fuera yo la que diera como el paso. ¿Pero muestras como tu personalidad real o eres de las que, bueno, le voy a poner como, digamos, a esta receta un poquito de picante, un poquito de ácido de pronto, porque me has contado que eres un poquito como fría a veces? No, lo que pasa es que yo soy como muy, bueno, no sé si seria, pero soy como muy real, así soy y esto es lo que hay, y muchas veces es como que, ay, no, pero ¿cómo así? ¿No eres ni un poquito dulce? Sí, soy un poquito dulce, no es como que soy de mí y de besito así puesto, pero que sea mejor nuestro invitado, precisamente nuestro psicólogo, psicoterapeuta que tenemos el día de hoy, que nos va a contar sobre esos 5 secretos de la seducción y la persuasión. ¿Cómo Hola, estás? Bienvenido a mi parque, tu casa, a tu parque, tu casa, todo. José Peña, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha parecido el parque? Una maravilla, ojalá todos los programas fueran así. ¿Cierto? Sí. La energía que se vive aquí es... Sí, además esto hace que sea un momento irrepetible, que vendría siendo el primer secreto de la seducción, que las cosas sean un poco diferentes a como vienen siendo y que podamos crear momentos irrepetibles. Creo que esa es como la guía para empezar a crear una seducción más auténtica. Bueno, digamos que los televidentes también están ahí conectados para entender entonces de qué vamos a hablar hoy, que son los 5 secretos de la seducción y la persuasión. Empecemos entonces por hablar sobre cómo entendemos la persuasión y la seducción. Bien, como decían ustedes, siempre que pensamos en seducción, pensamos automáticamente en levantar, en conseguir pareja. Sí. Sin embargo, este ejercicio de conseguir pareja depende de nuestras habilidades sociales, básicamente. Entonces, la persuasión y la seducción son nuestras habilidades sociales que nos permiten conectar con otra persona e invitarlas a que hagan lo que nosotros queremos que hagamos. Esto suena complicado, ¿no? Porque lo primero que vamos a pensar es que suena a manipulación. Eso te iba a decir, eso exacto, me suena entonces, como que voy a manipular al otro. Exacto, entonces pues la filosofía que yo tengo de la seducción es que es pasar de la manipulación a la inspiración. Ok. Y cuando nosotros tenemos nuestras habilidades sociales, trabajamos en nuestra propia transformación personal, pues somos auténticamente atractivos y persuasivos. Y ahí empieza la seducción, no solamente en temas de pareja, sino en temas laborales, en temas ciudadanos, en temas familiares, incluso hasta para pautas de crianza podemos usar las estrategias de seducción y persuasión. Estamos hablando que hoy tenemos 5 secretos. Uh-huh. Si yo te digo que el primero es crear momentos irrepetibles, ¿de qué estamos hablando? La seducción depende de algo muy importante y es que nuestra memoria se active, ¿sí? Nosotros nos conectamos con cosas que recordamos. Si ustedes se ponen a pensar cuáles han sido las personas inspiradoras en su vida, aparece una lista casi que automáticamente. Son personas que han generado momentos irrepetibles, incluso hasta momentos irrepetibles de malestar. Sí. Pueden generar persuasión. Un mal profesor, por ejemplo, nos puede persuadir a nosotros cómo no ser un profesor, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Entonces un buen principio es siempre pensar cómo estoy haciendo de este momento algo irrepetible, como por ejemplo hoy que estamos haciendo el programa en un lugar diferente. Al hacer eso, la memoria, el primer elemento de la persuasión, la memoria, y el segundo, la emoción, se activa. Entonces, por ejemplo, los nervios o la ansiedad que yo puedo estar sintiendo en este instante hacen de este momento un momento irrepetible y yo puedo aprovechar
esta emoción que estoy experimentando a mi favor. Definitivamente. El solo hecho de comentarla y compartirla, ya sé que se genera un clima emocional totalmente diferente. Definitivamente, yo lo aprendí en apuros, Manu, todo es emoción, desde que estamos bebecitos, definitivamente, conectamos ahí con todo. Vamos por la segunda, conocer rápidamente cómo funciona la mente del otro, eso suena muy difícil. Es bastante complicado en el sentido de que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Cómo funciona la mente del otro? Bueno, pues hay muchas estrategias para saber qué tipo de mente tiene una persona, si es lógica o si es emocional o si es imaginativa, etcétera. Sin embargo, basta con escuchar y prestar atención. Si yo escucho que la persona habla mucho de historias, entonces ya sé que esta persona funciona muy metafóricamente. Entonces las historias me van a ayudar para persuadirlo. Si escucho que habla mucho de números, estadísticas y cosas por el estilo, entonces me puedo ir por esa línea. Y no estoy siendo manipulador, sino que estoy siendo empático. Es decir, me estoy montando en el mundo del otro y funcionar con su propio lenguaje. Y así es que podemos persuadir a la mente. Tercer secreto, alta inteligencia emocional. Bien, yo creo que este es el más importante y como mencionabas ahorita, todo es emoción. Todo lo que nosotros hacemos en la vida lo hacemos para sentir lo que queremos sentir o para no sentir lo que no queremos sentir. Y eso guía muchas de nuestras decisiones. Así que cuando yo tengo inteligencia emocional, tengo la capacidad de lidiar con las emociones que estoy experimentando, con las emociones del otro, y al mismo tiempo crear momentos irrepetibles con un contenido emocional que puedan ayudar al otro en realidad. Y creo que ahí es donde entra la ética de la persuasión y la seducción, y es que no lo hagamos para manipular, sino con el fin de generar un espacio de bienestar para el otro. El bienestar es, digamos que el ingrediente número uno en la persuasión. Nosotros vamos a un restaurante en donde nos atendieron bien, llamamos a una persona con la que conversamos muy rico, etcétera. Entonces, el bienestar es muy importante. Digamos, con eso que acaba de mencionar, cuando uno va a un restaurante y la comida pues no supo como tan rica, pero el mesero te atendió súper bien, uno se sintió pues a las mil maravillas y uno vuelve, pero uno vuelve por esa emoción y esa conexión que tuvo con el lugar. Vamos con ese cuarto punto. Vamos con el cuarto secreto, controlar los climas emocionales, que va muy conectado con el anterior. Está conectado con el anterior y con el que les había comentado al comienzo de crear los climas irrepetibles. Nuestros climas emocionales, es decir, es la emoción que estamos experimentando en el instante. Yo la puedo aprovechar o también la puedo modificar. Entonces, si en este momento yo cuento alguna historia, una historia inspiradora de alguien que se transformó y que antes quizás era muy tímido y hoy en día, gracias a sus habilidades sociales, tiene una gran habilidad para conectarse con los demás, crea un clima emocional diferente, solo con mencionar ese pedacito. Entonces, puedo hacerlo a través de muchas formas. Por ejemplo, ahorita que veíamos lo de los tejidos, al momento de tocar, el clima emocional cambia porque los sentidos son muy importantes en la seducción. Así que para crear climas emocionales poderosos, un buen tip, por ejemplo, es usen todos los sentidos, cuenten historias, aprovechen los olores, los sabores, las texturas, etcétera. Y así vamos creando climas emocionales. Pero entonces ese se va ligado con el quinto, que es el dominar el arte de contar historias. Sí, para mí este es el más potente. ¿Por pero qué? Muy difícil, porque no todos sabemos contar historias. Además, porque ¿qué significa el tema de contar historias? Sí, yo te pregunto qué fue lo más divertido que te ha pasado hasta hoy, el día de hoy, ¿qué sería? Lo más divertido, yo creo que mis gatas. Me río mucho o disfruto mucho, me genera sensación de estar divirtiéndome con ellas. Ok, ahí me acabas de contar una historia, ¿sí? No necesitamos ser expertos en narrativa para contar historias. Ok. Nosotros, seres humanos, somos seres narrativos por naturaleza. Vamos contando historias todo el tiempo, solo que no somos conscientes de qué historias contamos. Entonces, cuando queremos persuadir, hay varias formas de usar las historias. Uno, usar una historia que va, por ejemplo, ahorita que nos contaban de estos aparaticos, se me olvidó el nombre. El oxímetro. Nos decían, ayer salió esta promoción, eso es una historia. ¿Qué pasó con esa historia? Me conecta a mí con lo que me están contando y me pone a mí
me identifica con la historia y me pone a mí a pensar qué haría yo en este caso, que es lo mismo que hacemos cuando vemos una película. ¿Qué haría yo si fuera ella? ¿Lo perdonaría o no? Cosas por el estilo. José, entonces, dime. Y perdón que te pise, pero es que estoy pensando de pronto en las personas que son más tímidas, que de pronto no se conocen muy bien, cómo seducen. ¿Cómo hacen? Bien, ahí es donde entra el elemento de la inspiración y el elemento del autoconocimiento. Más allá de estas cinco reglas, es muy importante entender que todas estas cinco reglas, si tú te las sabes, pero no has trabajado en ti, no has trabajado en tu inteligencia emocional, en tu autoconocimiento, entonces lo que vas a proyectar es que te aprendiste un montón de técnicas y esas técnicas se van a ver postizas. Si yo sé que soy tímido, abrazo mi timidez, que es mi caso, por ejemplo, y la uso a mi favor. Y entiendo que mi timidez va de la mano con mi amabilidad. O que mi timidez no lucha con mi habilidad para expresarme. Puedo ser tímido y al mismo tiempo ser social, que eso es algo que muchas personas creen que no es posible. No es posible, sí. Si yo abrazo mi timidez, curiosamente mi timidez me va a interrumpir menos y mis habilidades sociales van a ser más potentes. Cuando yo trabajo en mí, todo esto que estas cinco reglas van a suceder de manera natural. Por eso para mí el amor propio y el autoconocimiento son la estrategia de seducción más importante. José Peña, ¿dónde te podemos encontrar? Además, porque este hombre sacó hace pocos meses un libro donde usted, si quiere saber más de ese tema de la seducción, de persuadir a los demás, pues lo puede encontrar, ampliar la información en este libro. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden encontrar en todas las redes sociales con el arroba Dr. Philoel, se escribe DRPHYLOEL. El momento que creé la marca no sabía mucho en marketing, entonces queda así. O mi nombre completo es José Alonso Peña Herrera, así me pueden encontrar en Facebook y me pueden contactar y pues bueno, pues para poder seguir profundizando sobre estos temas o conseguir el libro si así lo desean. José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir aquí aprendiendo de personas como José y como María, con una persona muy importante para aprender el tema de la moda cuando llegamos a los 50 años. Así es, ya volvemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Al inicio del programa les contábamos que también es importante que después de los 50 años también pensemos en nuestra imagen. Cómo eso que reflejamos en el espejo también tiene que ser amor propio. Así que vamos a hablar de ese tema ahora con una personal shopper, esa asesora de imagen que nos va a decir se puede lograr. Pero qué bueno recordarle a nuestras televidentes, a nuestros televidentes, que si quieren comunicarse con nosotras o con nuestra personal shopper que ya nos va a acompañar, pues lo pueden hacer en la línea 268-6033. Así es, correcto. Perfecto, muy bien. Saludamos a esta hora a Erika Acosta, asesora de imagen. Erika, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, Erika. Entonces, estamos hablando de mujeres de más de 50 años, donde decimos, no, es que la moda es para las jóvenes, eso es para las niñas, eso queda como para el otro. Y no, también tenemos que entender que eso hace parte del amor propio. Exactamente. Podemos decir que hoy en día la moda se ha democratizado y todas las mujeres de cualquier edad podemos llevar la tendencia que queramos. Por ejemplo, vemos los tenis, que hace años atrás los tenis o eran deportivos o para personas muy jóvenes. Una señora de 50 años, de 60, de 70 puede llevar unos tenis perfectamente. Entonces, realmente es cómo te sientes, más que lo que se esté usando, la tendencia que esté fuerte, es cuál es tu estilo, cómo te sientes tú y qué quieres comunicar al mundo y a la sociedad. Erika, digamos que normalmente cuando muchas mujeres llegan a esa edad no se sienten atractivas, entonces como que se devuelven a esos tonos neutros, al negro, al blanco. Cuéntanos un poquito de eso y la invitación que le puedes hacer a esas mujeres que nos están viendo a esta hora para que se arriesguen un poquito. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. A veces piensan que porque tengo cierta edad, entonces no puedo llamar la atención, entonces me tengo que quedar en tonos muy neutros. Y realmente eso viene desde nuestra
esencia, desde nuestro estilo, qué nos gusta, quiénes somos. Entonces, habrán mujeres que les gustan los colores neutros porque son más tradicionales, de pronto más naturales, pero habrán otras que son más creativas, que de pronto tienen ese aire un poco más romántico, más dramático. Entonces, ahí es donde se puede llevar el color. ¿Qué sucede? Es importante tener en cuenta que el color siempre se va a poder llevar en cualquier edad. El color no tiene edad, ¿cierto? Además, incluso va como con nuestra esencia, lo que nos gusta, lo que sentimos, cómo estamos ese día. Pero sí tener en cuenta que, por ejemplo, si de pronto el color es algo difícil de usar para una persona, lo puede llevar en accesorios. O sea, no tiene que ser todas las prendas coloridas, sino que podría ser unos aretes, un collar, un bolso, unos zapatos. Y de esa forma, el color también nos rejuvenece. No nos hace ver como de cierta forma iguales todos los días, ¿cierto? El color también da vida al rostro y ahí también entra el tema de que hay colores que nos favorecen más que otros. Y eso ayuda muchísimo a todas las mujeres de cualquier edad y sobre todo después de los 50, que si tenemos líneas de expresión, que si de pronto ya la piel no se está viendo tan radiante, el color va a hacer ese efecto de hacernos ver jóvenes, radiantes, alegres. Entonces es muy importante. Me gusta mucho eso, pero ¿qué tal si vemos en pantalla algunas propuestas que podemos hacer? Porque dicen, no, es que eso suena muy bonito en la teoría, pero vamos a verlo en la práctica. ¿Aquí qué estamos viendo? Bueno, ahí estamos viendo precisamente que ella lleva un sobrepuesto con un animal print, con un estampado. Entonces, ¿qué sucede? A veces pensamos que solo se pueden llevar estampados totalmente pues sencillos, es decir, los lunares o las rayas, pero por ejemplo el animal print es un clásico, también se toma como un clásico y se toma atemporal. Obviamente no es del gusto de todo el mundo, el animal print le gusta a ciertas mujeres, por ejemplo, las que son más dramáticas, creativas, algunas elegantes, pero digamos que si te gusta, no te dé miedo usarlo, porque si lo llevas con otras prendas más elegantes, se va a ver muy bien. Tengo una pregunta, pero si estamos hablando de ese animal print, como lo estamos viendo en pantalla, pero la persona es un poquito trocita, porque ahí estamos viendo una mujer delgada, exacto, entonces es mejor que no lo haga, o cómo podría llevar ese animal print. De acuerdo, o sea, el animal print se puede llevar en cualquier pieza, no necesariamente tiene que ser, digamos, en el cuerpo, en una prenda, sino que también puede ser en un bolso, puede ser en un pañuelo, puede ser en unos zapatos. Entonces, si no te sientes cómoda llevándolo en el cuerpo como tal, en una prenda, puede ser en un complemento. Pero hay algo importante ahí en esa foto, y es que ella llevaba un sobrepuesto, y antes ese sobrepuesto, antes estiliza, porque es largo, entonces genera dos líneas verticales donde la tensión se hace como en el centro. Obviamente que el estampado sea un poco más pequeño, no sea muy grande. Sí, ahí está como el fondo entero. Vamos por la segunda imagen, entonces, para que le compartamos a los televidentes a ver entonces qué pueden usar y qué no. Bueno, acá vemos, sí, acá vemos a otra señora, digamos, de un estilo más elegante, porque sí, tenemos varias imágenes. Hay una, eso depende del estilo de cada persona, ¿cierto? Su personalidad realmente. Y aquí la vemos un poco más elegante con un blazer, con un pañuelo. Entonces aquí hay algo importante que aclarar. Digamos que la elegancia sube y se incrementa a través de los años. Es decir, cuando hablo de elegancia no quiere decir tacones, no quiere decir pues como súper producida, maquillaje y eso, no. Se refiere un poquito más como a ser más sofisticada. Es decir, si nosotros cuando estamos muy jóvenes usamos escotes muy pronunciados, minifaldas, obviamente a medida que van pasando los años las faldas van bajando, los escotes se van subiendo un poquito, entonces se vuelve un poquito desde el tema de ser más recatada, pero eso sí, tampoco quiere decir que no se puedan usar estampados, color, moda, simplemente que se vea un poco sofisticada. Y ahí en esa imagen que veíamos se veía muy sofisticada. Vamos con esa imagen número 3 para que veamos esta otra propuesta que tenemos para las mujeres de más de 50 años y vamos a hablar de moda. Bueno, acá vemos el color que decía Luisa ahora, ¿cierto? Miren que ella lleva color, lleva estampado y ella se ve súper bien, o sea, no tiene nada de malo llevar rojo, naranja. Eso sí, si te gusta, si es de tu estilo, si no te sientes cómoda, no tienes por qué llevarlo. Pero eso ayuda a rejuvenecer, a que se vea un poquito más radiante la persona, que no se vea tan apagada. Erika, yo aquí veo un detalle, son los zapatos puntudos también, digamos que ese accesorio tan importante cuando ya queremos sentirnos más cómodas. Sí, digamos que los zapatos pueden ser, como decía ahora, pueden ser tenis, pueden ser tacones, pueden ser sandalias, eso ya va de acuerdo al estilo de cada persona. Ahí en ese caso, las puntas estilizan y alargan. Entonces, si una mujer es bajita y se quiere ver un poco más larga, más estilizada, los zapatos de punta les va a ayudar. Muy bien, vamos con esa cuarta imagen de esta mujer de más de 50 años que puede tener esas propuestas para que se vea
bien, luzca bien. Y ahí estamos viendo nuevamente, vea, eso es un animal print, eso son unas flores. Ay, no, no me puse animal las gafas print. Hoy. Sí. Un animal print. Animal bueno, print. Muy bien. Y también estamos viendo como esa chaqueta de cuero que exacto. Puede ser protagonista también para las mujeres después de 50 exacto. Años. Exacto. Obviamente esa es una mujer que tiene un estilo más dramático, como que le gusta más esa onda más rockerita y todo. Entonces no tiene nada de malo, porque miren cómo lo lleva. O sea, ella lleva una chaqueta de cuero, pero no lleva, digamos, un super escote y una super minifalda, que ahí es cuando empieza de pronto a fallar un poquito, que obviamente en la edad es importante tener en cuenta lo que les decía, como esa sofisticación y esa elegancia. Vamos por la siguiente imagen. Ahí estamos viendo, vamos a buscar la siguiente imagen en este momento, pero el hecho de poder buscar algunos colores que decías y me pareció súper importante, que no tiene que ser una prenda, pero puede ser el bolso. Ahorita veíamos la imagen que el bolso era rojo, exacto. Entonces te da como ese colorcito que puedes ir como llevando poco a poco. Si estamos hablando de una piel blanca, ¿qué colores me resaltan más o me pueden ayudar más? Bueno, digamos que el tema de la piel blanca, eso ya es algo de colorimetría y es un poco más complejo, ¿cierto? Porque una piel blanca puede llevar tanto colores pasteles como colores vivos, como colores intensos. Eso va de acuerdo, es como a la temperatura que tenga, va de acuerdo a la intensidad. Pero realmente, o sea, independiente de la piel, es más, siempre que tu estilo sea lo protagonista, o sea, que tú te sientas cómoda, que te sientas bien con lo que llevas y eso lo vas a reflejar. Y ya adicional, obviamente, si le metes un poquitico de color, que no siempre estés plana, siempre estés en tonos neutros, y si te da susto el color en las prendas, lo puedes llevar a través de los complementos. Algo que quiero aclarar muy importante, por ejemplo, el labial. Sí. Cuando nosotros usamos un labial de color, y sobre todo en las mujeres mayores, ¿qué pasa? Los labios se van volviendo pálidos a través de los años y se van volviendo un poco más secos, más pálidos. Cuando tú le pones color a tus labios, puede ser que tú estés en colores neutros y solo con tus labios, ya va un rojo, un naranja, obviamente el color que te guste, inmediatamente eso va a ser fuerte y te va a dar vida. Entonces, ese es un tip que le doy a las mujeres mayores, que los labios traten de cierta manera de llevarlos de algún color si quieren, y eso les va a dar como esa juventud, esa forma de verse radiante. Erika, tres consejos finales para que les des a nuestras televidentes mayores de 50 años, que definitivamente tienen que tenerlo ahí presente a la hora de vestirse. Bueno, como decía ahora, fundamental entender pues que obviamente la edad que estamos y que sí podemos usar moda, podemos usar tendencia, no hay ningún problema. Eso sí, que no sea desfasado, ¿cierto? Como los largos, o sea, no mostrar mucha piel de cierta manera. Lo segundo es que ya en esta edad obviamente hemos identificado nuestro estilo, sabemos quiénes somos, cuál es nuestra personalidad. Aprovechen las tendencias que son de su estilo, que lleven la moda que quieran, que se sientan cómodas, porque eso es lo que van a irradiar, ¿cierto? Si estás cómoda, te vas a ver bien. Y tercero, tener fondo de armario, o sea, es básico tener un fondo de armario, o sea, prendas claves. Ajá. Siempre tener pues la camisa blanca, el pantalón negro, o sea, que sea más fácil combinar, y esas piezas claves combinarlas con alguna cosita de tendencia, un color, un estampado, un accesorio, y eso inmediatamente va a hacer que no te veas mayor. ¿Y redes sociales? Bueno, entonces nos pueden encontrar en Instagram _fashionwork y en Facebook fashionwork. Muy bien, me encanta. Me encanta, es cierto. A mí me gustó porque además vimos ahorita esas imágenes, la mujer con tenis y el sobre y eso, o sea, yo me imagino ya así, o sea, en unos, ¿qué? 20 años yo voy a estar igualita, con pelo cortico, porque yo creo que yo ya no voy a ser una mujer de pelo largo y con toda esa tendencia. Además que se dice que a los 50 años tenemos mejor poder adquisitivo, entonces qué rico darnos esos gusticos. Ah, no, sí, ahora está pasando. Ay, Dios mío, cómo se parece a época. Erika, muchas gracias por estar muchas aquí en Parque Tu Casa. Ustedes. Que vuelvas pronto por acá para que nos sigas enseñando más de la moda y entender que la moda es para todos. Gracias, claro que sí. Un abrazo gigante. Manu, bueno, qué programa el de hoy tan lindo, ¿no? Y se nos fue, vea, rapidito. Eso fue Chan con Chan. Entonces, ¿cuál es la cita que tenemos para los televidentes de Mi Parque Tu Casa? La cita de lunes a viernes, 9:35, con repetición a las 5 de la tarde, para que ustedes se conecten con la vida saludable. A todos ustedes les deseamos un excelente día, que se conecten y que tengan la mejor energía para el día de hoy. Un abrazo gigante y chao, chao. Chao.